Esta mañana, altos mandos de distintas agencias federales se reunieron en Nogales para informar sobre un nuevo operativo que tendría como objetivo atacar a los jefes de las plazas que operan en la frontera Sonora-Arizona. Y es Jesús Irán González quien estuvo ahí presente. Jesús Irán, platícanos, ¿cómo es que va a funcionar este esfuerzo y qué impacto tendría en nuestro estado, Arizona? Gilberto, Paola, Arizona, nuestro estado se ha convertido en uno de los que más alto índice de decomisos y tráfico de fentanilo registra en todo el país, según informaron autoridades federales esta mañana. Por lo que hoy, con este operativo, no buscan atacar a los grandes capos, sino a las cabecillas que operan aquí, en la franja fronteriza, y han sido los encargados del trasiego de droga de México a Estados Unidos. More than 90% of all narcotics smuggled into the United States flow through and are under the control of Border Plaza leadership. Asegurando que más del 90% de los estupefacientes que son contrabandeados de México a Estados Unidos están bajo el control de los jefes de plaza en las fronteras mexicanas. Así, dieron inicio al operativo Plaza Spike. We know that this plaza is under the control of the Sinaloa cartel plaza boss named Sergio Valenzuela, also known as Gio. Un operativo multiagencial que tendrá como objetivo principal detener a los jefes de plaza que operan en la frontera. Hoy, autoridades identificaron a Sergio Valenzuela, el Gio, como su primer blanco. Under Gio's control is responsible for 44% of all fentanyl CBP seizures coming into the United States. Reiterando que desde Nogales es quien tiene el control de la región fronteriza entre Sonora y Arizona. Además, lo identificaron también como el responsable del 44% del fentanilo decomisado por CBP. Ellos son los que controlan la plaza. Como sabemos, toda actividad criminal y todo grupo que desea utilizar la plaza tiene que pagar el piso a Sinaloa y al jefe de la plaza. Desde hace décadas, el Gillo ha fungido como una de las células más importantes en la frontera para el cártel de Sinaloa. Días atrás, en exclusiva para Telemundo Arizona, la DEA mostró un mapa sobre cómo se distribuye y operan los sinaloenses. Ahí se observa que Valenzuela responde directamente al mítico Mayo Zambada. 44% del fentanilo que fue decomisado el año pasado pasó por aquí en Nogales. Por otra parte, el director de los puertos fronterizos de Nogales confía que este operativo dé un respiro a sus oficiales, ya que esta es una de las fronteras que más decomisos de fentanilo ha registrado en todo el país. Podemos hacer daño y rebajar las cantidades que pasan aquí. Solo la última semana de marzo, en un lapso de 4 días, CBP aquí en Nogales decomisó más de 1 millón de pastillas de fentanilo. Autoridades federales prevén se den a conocer el nombre y la identidad de más jefes de plaza que también se convertirán en los nuevos objetivos de este operativo en las próximas semanas. Reportó Jesús Irán, Noticiero, Telemundo Arizona.